dar por sentado que todos los integrantes que están viniendo hasta ahora van a seguir participando. Me parece que es un proceso muy interesante. Hay unos cuantos espacios que están viniendo. Justicia legítima, también gente que vamos a ver, estamos conversando con magistrados, estamos conversando con una agrupación con fue invitado también ahora Gran Fénix, vendrán periodistas, es decir, lo que entendemos es que hay que abrir esta coordinación de espacios culturales, científicos, profesionales, etcétera, con la máxima plenitud. Es decir, ampliar al máximo en la perspectiva de ir dando no solamente a cada en el momento que el colectivo, con la autonomía de todos. Eso sí es una cuestión que hemos se ha establecido, que cada uno de los espacios mantiene su autonomía, su perfil, sus actividades, son absolutamente independientes, su dinámica, pero que es indispensable en este momento frente a la ofensiva brutal que se está teniendo desde el gobierno. Unificar, coordinar esfuerzos para dar mejor la batalla. La dispersión es algo que a ellos nos favorece y simplemente esto es en el nivel de lo que, donde nosotros actuamos, que es el nivel de el pensamiento, la actividad del de la reflexión, etcétera, etcétera, todos los sectores que pueden incorporarse a esto como colectivos, es interesante que vayamos incorporándonos a un mismo cuerpo, que eventualmente en su momento nos pongamos un nombre, que nos podamos, pero que eso no lo haremos nosotros, con nosotros mismos, sino que se hará en esa coordinación, y que eventualmente va a pronunciarse y a participar en las actividades políticas del que se vayan sucediendo en este tiempo. De aquí en más veremos cuál es su futuro, lo iremos determinando junto con ellos, en conjunto. No hay nadie que le impone nada a nadie, de modo que en la medida en que aquí mismo y allá quienes tienen relación con algún particular espacio que quiera participar, que quiera integrarse, etcétera, pero bueno, en principio lo que queremos es aprobar una mínima declaración y en su momento hacerla pública. Veremos si puede ser ahora. Tenemos planeada una reunión para esta próxima semana. Veremos si antes del 24 podemos sacar algo conjunto, una convocatoria conjunta para concurrir el 24 todos juntos. A pesar de que está la coincidencia con la marcha federal, pero pienso que son unos horarios diferentes y que de cualquier manera, aun cuando haya algún tipo de superposición, lo que le estamos pidiendo a cada colectivo es que sustraiga a tres o cuatro compañeros que vengan a la reunión de cualquier modo. Es decir, porque está citada desde hace tiempo, de modo que yo creo que a partir de la próxima semana, las próximas dos semanas, vamos a poder tener novedades más explícitas, más concretas, una forma de expresión, de manifestación de este colectivo. Hoy mismo están acá la gente del manifiesto, podemos hablar con ellos, hacer una muy buena conversación con ellos,
tiene un mecanismo más burocrático para OTAN, por ejemplo. Nosotros no somos tan fáciles para probar cosas. Tenemos que pasar por acá, por allá. Primero nosotros, lo traemos, después viene la asamblea lo rectifica, les modifica cosas, bueno, a ellos les pasa algo parecido, es decir, estamos empezando a tener una forma de comunicación más fluida, eso recién empieza, de modo que se está, y esto anda muy bien, la verdad que anda muy bien porque está creciendo. Eso es. Así que bueno, vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, Silvio. Era una de las propuestas que tenía abierta. Bueno, para anotarse.